Welcome back, guys, to another episode. I know, guys, I've been busy, really busy lately. So I used to be actually making videos about, you know, edibles and stuff. But today we're gonna try to do it. And this video, guys, is gonna be in Spanish. So because I do it to the guys, and I know, sorry, but I have to make the channel. So bueno, chicos, vamos a hacer este video en español. Yo sé que los demás chicos van a estar un poco tristes porque no van a entender, pero tal vez en los subtítulos puedan entender, pero se los debo. He hecho muchos videos en inglés últimamente y había prometido hacer uno sí, uno no, y no he cumplido. Bueno, he regresado aquí a la reserva. El próximo video que voy a hacer va a ser en inglés y lastimosamente va a ser en la playa y vamos a hacer otras cositas. Bueno, primera cacería del día. Le dije que iba a hacer el video, ¿verdad? De pesca, ¿verdad? Pero no dije que no iba a recolectar algunas cositas por acá. Entonces vamos a recoger algunas wineberries. Porque esto va a ser pesca y recolección, guys. Es lo que es mi canal. Entonces vamos a agarrar unas cuantas. Tengo una y dos. La otra todavía no está madura. A ver si se cae. No se cae todavía. Pero vamos a quitar todavía así. Vamos a ver. Sí. Llevan dos. Bueno, esa despedazó. Es mejor esperar a veces. Bueno, ni modo. Y voy a seguir recolectando, chicos. Hay muchas wineberry por todos lados. Sí, es muy, les recomiendo buscarlos en el bosque, como estoy diciendo yo. Como pueden ver, estoy recolectando aquí muchas. Hay. Y vamos a hacer un jugo hoy. Esta es la manera de no dañarlas mucho. Y vamos a hacer la pesca. Vamos a recolectar y pescar. Vamos, vamos. No pensé, chicos, hallar un arbusto tan grande, pero creo que sí voy a llenar bastante hoy. Después vamos a ir a pescar. Son un montón de wineberries que encontré hoy. Tal vez hoy sea el jugo que había prometido hacer. Como les digo, cuando trato de hacer una cosa, otra cosa sale, pero bueno, así es. Vamos a recolectar toda esta área de aquí y después vamos a regresar a donde dejé mi caña de pescar y mis cosas de pesca. Y vamos a seguir, vamos, vamos. De pesca. Y la primera blueberry que encontramos, chicos. Oh my god. Sí, la primera. La vamos a echar aquí también. Vamos en camino. La primera, posiblemente las demás ya están comenzando a madurarse, pero vamos a ir de poco a poco y vamos a ver qué agarramos. Después voy a grabar todo eso y hacer una combinación, a ver, no sé, se mezcla todo y queda como un jugo. Está bien caliente, había traído un recipiente especial, se me olvidó traerlo. Bueno, está caliente, chicos, no les voy a mentir, está como 80 grados, pero me he tomado bastante jugo todo el día, agua también, y vamos a probar. Espero agarrar un bass. Vamos a ver. Primer tiro, chicos, vamos a ver. Voy a dejar a la línea. El agua está alta hoy. Veo una tortuga ya, eso es el problema. Las tortugas me quieren comer las cosas que pongo aquí. Pero vamos a ver. Primeramente, tengo que bajarlo a unos 2 pies por lo menos. Está caliente. Me va a tocar regresar después. Cuando está muy caliente, se agarra más, pero no crappie. Cuesta mucho agarrar crappie así. No sé por qué, pero bueno. Me gusta más en las tardes cuando el sol está ocultado, está bien nublado. Vamos a ver. Vamos a probar ahorita, chicos, vamos a ver. Allá siempre he tenido suerte yo. Para el base ahí. Chicos, que hoy sí es la temporada. Y ya encontré 1, 2, 3, 4 blueberries ahorita. Como pueden ver, son pequeñas. Se me cayó una ahí, ni modo. La puedo recolectar, ¿no? Se me cayó en un lugar bueno. Van a hacer por ahí. Y hay más por allá. Como les digo, chicos, es algo increíble. Cuando yo quiero hacer el video sobre algo, no están listas. Aquí hay más, miren. Y cuando quiero hacer el video sobre algo, nada, o sea, nada está listo. Y es cuando quiero hacer el video sobre algo más, ya están listas. Entonces, ni modo. A colectar y a seguir pescando, a ver qué más se puede agarrar acá. Ni modo. Es la cosa, chicos, recojan sus cosas, miren, más líneas. Un animal puede quedar atrapado aquí y morir, pero bueno, ni modo. Hice 2 tiros, chicos, y no agarré nada ahí, pero bueno, voy agarrando los juneberry. Voy a esperar que el pescado salga otra vez para ver si lo puedo agarrar.
y vamos a ver qué pasa. Hay bastante jumbers aquí, pero bueno, voy a agarrar todo lo que pueda hoy, hacer un smoothie para final del video. Y si agarro un pescado, pues enseñarlo, como les digo, o sea, he estado muy ocupado, chicos, pero bueno, muchas excusas pongo yo últimamente. Es lo que es. Let's go, let's go. Bueno, chicos, desgraciadamente hay que buscar lombrices. No agarraba nada, entonces quiere decir que andamos mal. Entonces agarramos la primera lombriz. Ya, yep, chicos, nomás moví una cosa y ayer tengo una lombriz. Así es aquí, bueno, ni modo. Así es mi suerte, a veces agarro más lombrices que pescado. Ay, Dios mío. Vamos a agarrar lombrices, a ver si las lombrices me ayudan un poco. Porque la verdad, chicos, este día es para como bluegill agarrarlo, la verdad. Otras especies no tengo idea. A ver, hay otra. Está debajo de ahí, chicos, si se la pueden ver. Nomás tienen que acariciarla y sale, miren. Dale para afuera. Ahí está. Chicos, vamos a tirar esta ramada. Y si no hay nada aquí, vamos a seguir más abajito. Por lo constante, que si no agarramos nada aquí, vamos a regresar al árbol, aquí al que estamos, tal vez ya bajo la temperatura. Ya vean. En las ramadas siempre se agarran pescados. Créanme. Necesito más moverlo por un lado hasta que el bluegill lo vea. En algo, chicos, de supervivencia, es bien importante pensar dos cosas. La primera, un pescado pequeño les puede servir de comida, sí. Que le vaya a gustar, no. Pero es lo que hay. Entonces, llega un momento de supervivencia en estos bosques de aquí, claro. Aquí la gente casi no ve estos pescados como comida. Lo ven solamente como adorno, la verdad. Algo que no es muy atractivo para comer. No toda la gente. Alguna gente sí los come, así como yo. Pero en mi caso, yo el bluegill lo veo no mal para comer. No muy pequeño, no muy grande. Pero sí, sí. Está bien para comer, pero... pero prefiero un pescado un poquito más grande. Por lo menos la vez para agarrar un bluegill, algo grandecito, estaba entre unas... tal vez una media libra. Luego la casi lo comí, pero no siempre hago eso. Ahí bajé el bobber un poquito, para, bueno, subí para arriba un poquito el bobber. Para espacio, para ver si el bluegill lo ve o no lo ve. Nada. Puede ser que haya aquí, pero posiblemente no está interesado. Ahí está, ahí está, ahí lo agarro. Agárralo. Está, chicos, lo agarramos. Está grande, chicos. No sé qué sea, chicos, está grande. Wow. ¿Qué será? ¿Será un bass o será un bluegill? Sí, un bluegill, chicos. Como les digo, chicos, aquí hay bluegill bien bonitos, miren. Este está hermoso. Pero como les digo, yo no los veo muy atractivos para comerlos todos. Hay mucha gente que sí lo hace. No digo que sea malo. Digo que para mí, si yo los pudiera compartir con ustedes, yo lo haría. Si los tuviera aquí, los pasara. Pero estas bellezas así me recuerdan mucho a los pescados de mañana de nuestro país, que les llamamos, si no me equivoco, bueno, no mojarras, ¿cómo le llaman? Los guapotes. Me recuerdan mucho a los guapotes y me da tristeza pensar que ya casi no hay guapotes. Bueno, hay guapotes, pero no hay muchos, ¿verdad? Entonces me da tristeza pensar qué especies las van a comer tan chiquitas. Prefiero que sean más grandes. Un bluegill, chicos, puede llegar hasta un récord, ¿cómo se llama? Que sea, ¿me entienden? Del estado hasta 5 libras. Ven qué tan grandes pueden ser. Y algún día, chicos, vamos a ir a El Salvador y vamos a pescar allá también. Vamos a ver. Vamos, vamos. Chicos, tenemos algo. No sé lo que sea. ¡Oh! No lo puedo creer, chicos. Un crappie. No lo puedo creer, chicos. Un crappie. Oh, my God. En una lombriz, con una lombriz, chicos. No lo puedo creer. Un crappie. Oh, my God. Con una lombriz. ¿Qué, chicos? Llegó el momento de comenzar a agarrar crappies para Marcos. Creo que es el tiempo ideal. Yo, la verdad, chicos, pensé que no iba a agarrar nada hoy. Estaba decepcionado. Primer crappie del día. Ahora ya sé qué hora venir. Y bueno, es lo que es a veces. Lastimosamente no traje, chicos, un baque. Me puse la cadena. Comencé la vez pasada. Y aquí fue donde agarré los crappies grandes, chicos. Pero no lo puedo creer, chicos. Agarré un crappie. Agarré un crappie, chicos. Vamos, vamos. Brisita.
No puedo creer, otro crappie. Si es otro crappie, chicos, me quedo con la boca abierta. Sí, chicos, otro crappie. Otro crappie, chicos, con una lombriz. ¡Wow! Bueno, dije yo que si había uno, dos, y yo comencé a agarrar más crappies. Bueno, entre más lo veo, menos lo creo, la verdad, pero ahí está. Ni modo. Uno más para la olla. Este se va a ir para Marcos también. Pero la picada es más dura, la verdad, hacerla con ellos, la verdad. No sé por qué, pero es más difícil agarrarlos así ahorita, pero bueno. Y ya vi que no están tan lejos que digamos, entonces ustedes van a tirar más cerquita. Están como acercándose a los días. Y ahorita vamos a ver. Ya tengo dos, chicos, ya tengo dos. Vamos. Vamos a estar otra vez. Y este fue un pedajito de lombriz con la que lo agarré, no lo puedo creer. Bueno, chicos, hoy atrapamos solamente dos crappies y de ahí perdí un bass que pensé que estaba grande, la verdad se me enredó, pero bueno, ni modo. Bueno, chicos, de todas maneras yo prometí hacer esto, pero esta parte la voy a hacer en inglés y español, chicos, porque no tengo opción. Prometí tanto a la otra audiencia como a ustedes. So, okay, guys, I just telling the guys that I promised this before, so we're going to do this video in English and Spanish, so no choice. Not because I don't want it, because I promised to the other, you know, the other people to do the video about this juice that I make. So, yeah, guys, here is the juice that I'm gonna make right now. This is the berries. So, okay, I got all the berries right there, guys. All the berries today there. So, I know, guys, I'm supposed to go home early today and do what I had to do, but, I was so amazed how I was catching crappie and stuff today, so that's what it is. So la verdad, chicos, tenía pensado ni temprano hacer este video, pero ni modo, o sea, tocó. Vamos a lavarla bien. We're going to wash it very well, guys, very well. I know I lost some of the juices, but doesn't matter to me. Has to be washed very well, guys. So I'm using this kind of stream. So yo sé que estoy perdiendo algo del jugo, verdad, pero no importa. Tengo que lavarlas bien, han estado en el, ¿cómo se llama? Entre la maleza, no vaya a ser que tengan algo. So, las estoy lavando bien. Okay, guys, so for right now, we're going to put it in the blender. Vamos a ponerlo en el blender ahorita. Ahora licuadora. Ahora voy a usar la cuchara porque no quiero tocar, he tocado los pescados, entonces tengo las manos hediondas. So, I'm going to use a spoon, guys, because I've been touching the fish, so my hands smell like a fish, so I don't want to, you know. Man, I use smell like a fish, so everything's combined. So I got the wine berries, I got the June berries, I got some of the blueberries too. So you know. So put everything there. And I go through this here. I wanna use this one again, guys, I promise. I promise that I have to use it again, so just bear with me, okay? So, okay, chicos, tengo ya esto acá, so espérenme un momento, tengan paciencia. Yo sé que es un poco lento, pero bueno, tengo aquí mi mielita. Me gusta ponerle mielita, le eché un poquito de agua para que estaba un poco dura, ¿verdad? Entonces, voy a poner la mielita. Okay, guys, my honey was a little hard, so put a little water on it to make it less hard, so give me one second. Well, guys, my camera died, so that's the thing, so I'm gonna put you here, guys. So, well, guys, my camera died, so no choice. So, I was saying, you know, my honey get really, really hard. I don't know why, so that's what it is. Put a little vino, put too much, so. And then I'm gonna put one portion of water, guys. Not putting too much. Exactly for a glass, guys. That's what I drink. One glass, that's it. So, what I do, guys, is cover up. You know, this is a coal, if I'm not wrong, man, I need to buy this for my wife. I forgot the name of this thing, but it's coal. I forgot them. I think it's like, I don't know, I forgot, but it's a blender anyway, so you know, man, don't think about too much of stuff anyway, so let me blend this thing and show you how I do it. So what I do, guys, is get a small, well, not small glass, you know, I got here my thing, you know, so I got my thing here to pour my juice. I'm gonna put my juice right here, so. And then, guys, that's it.
everything is combined, guys, here, okay? So I know you want to say, Santos, why you make everything, you know, go in different way, you know, like, why you do this thing, you know, to take out, you know, all the nutrients, and that's what it is. So I just like to drink the liquid. I don't like drink the stuff when the seeds, so estaba diciendo, chicos, que cuando yo hago esto, me gusta pasarlo siempre por la coladora, porque no me gusta tomarme las cosas que son como la semilla y cosas así. Me gusta solo tomarme el jugo. Entonces yo ya lo licué en esta licuadora, que ni le sé el nombre. Mi sobrina la compró. Pero bueno, aquí tengo la cuestión del glass. So lo que voy a hacer es así, chicos, es lo que yo hago. So this is what I do, guys, okay? Don't get mad at me, okay? Because that's what I do. I like to drink the juice. That's all I like to drink, so. Okay, guys, and you can see, guys, there's a lot of seeds on it, so that's why I don't know this is not bad at all, but I prefer to stream for real. Yo sé que las semillas no son malas, pero yo prefiero, la verdad, pasar a coladora. So. Estoy lavando ahorita esta cuestión porque me gusta tener mi cocina limpia. Yo no sé, los hombres somos así, ¿no? Los hombres limpiamos las cosas. Y cuando estamos cocinando, las estamos limpiando, y somos nosotros. So, ok, chicos, so. So, alright, guys, so. We're gonna drink the juice, so I'm gonna finish cleaning this. Put it away. And we're gonna test it. I tested before, guys, I do it before. This is the first time that I share with, you know, with everybody, you know how I do it. I don't do this often. I used to maybe do it one, two things in the whole year. Bueno, chicos, yo no hago esto seguido. Lo hago tal vez una o dos veces al año. So, but it tastes good, really good. So, let's go. Oh my God. Guys. That's good. Well, that's really good. Bueno, chicos, esto fue realmente bueno. Se me cuidan mucho. Adiós.